frío, hace un frío de mil demonios. ¿Por qué sentiré yo este frío en todo mi cuerpo? ¿Será que estoy nervioso? ¿Será que tengo miedo? ¿Será que hay una sensación de expectación? Ah, no, no, claro, es que lo que pasa es que estamos de noche. De noche, y en la noche siempre hay, siempre tiene que haber estrellas, y esas estrellas tienen que iluminar cualquier cielo. Y anda, pues por supuesto, aquí hay muchísimas estrellas que me están iluminando. ¿Y qué serán? ¿De dónde vendrán? Ah, claro, tienen que ser las almas, espíritus y corazones de esa gente buena, hermosa y especial que sois todos vosotros. ¿Qué tal, queridos guerreros y guerreras? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Y si no es así, pues recordad que tan solo con un único pensamiento o sentimiento positivo os teletransportaréis a esta vuestra atalaya, hogar. ¿Quién dice que no? Guarida de superhéroes o centro de mandos y ciudad y entorno personal y particular que no es otro que las baldosas hacia el universo de Zegerworld. Y nada, pues aquí os estaréis preguntando qué es lo que nos tendrá hoy Boranjan preparado para mostrarnos en el canal. Pues nada, para que lo sepáis, es que se está notando en el ambiente que va a haber pues una tormenta de puñetazos, patadas, golpes y peleas de órdago, porque os vengo a contar una historia que se podría contar en viñetitas, en imágenes y demás. Y sí, queridos guerreros y guerreras, es que volvéis a estar y yo os vuelvo a abrir las puertas una vez más para ese complejo, pero no por eso menos importante mundo que o de pinceladas y siluetas en penumbra. Ya sabéis, esta sección de nuestro universo Zegerworld en la que os hablo todo tipo de contenidos que tengan que ver con el mundo de las viñetas, ya sea novela gráfica o cómic, libro ilustrado no hemos traído todavía, pero ya traeremos. Y bueno, en sí os vengo a contar una historia, una historieta que tiene que ver con eso de las luchas y que más o menos pues viene a decir así: East LA o East Los Ángeles o Los Ángeles zona este. Cuando cae la noche, las bandas toman las calles. ¿Pero qué bandas? Pues bandas de unos criminales muy peculiares, muy concretos, que son bandas de hombres lobo, de mutantes lagartos psicópatas, de asesinos despiadados que encima se disfrazan de imitadores de Elvis, y todas esas bandas rarunas toman este Los Ángeles alternativo por la noche. Pero este desenfreno, esta ola de delincuencia se va a parar porque han aparecido un grupo de vigilantes, de héroes, de cinco hombres con actitudes especiales, con capacidades entre comillas especiales, que les van a plantar cara y van a tratar de devolverle las calles a sus legítimos dueños, que es el pueblo, la gente de estos curiosos ángeles. Así que Doctor Pantera, Diablo Loco, King Karateka, Red Demon y su osado, valeroso e intrépido líder, el Gladiador, plantarán cara, ya sea aquí en los Ángeles East Los Ángeles o en cualquier otro lugar, a todas estas bandas buscando la justicia, el valor y devolver a la gente pues su legítimo derecho, que es su entorno. Y no os estoy hablando de otro cómic que no sea este Luchadores 5, un cómic sobre pues básicamente todos estos aspectos que os he comentado, que sobre todo se enclava en una colección que se llama Lucha Libre, y que bueno, que os voy a contar aquí en Zegerworld pues todos los valores, elementos y demás que aquí un servidor, compañero, amigo, lo que queráis, Boranjan, pues considera que tiene esta obra bastante interesante, chachipirulio, como queráis decirlo. Y bueno, antes de empezar a meternos de lleno en este fenomenal cómic y sus tres arcos argumentales que tenemos aquí en este volumen, pues recordaros que para permitir que Zegerworld llegue no solamente a este universo de East LA o de los superhéroes o del heavy metal o de la ciencia ficción o de la literatura fantástica o de lo que sea, y que lleguemos incluso mucho más allá que a la simple red de redes, pues me regaláis un poderoso like. Los que no estéis suscritos, os suscribís. Los demás guerreros, invitad al mayor número de personas a que se suscriban, porque es sencillo, accesible
y gratuito y no conlleva nada, y para que así podamos seguir trayendo multitud de contenidos, no solo aquí en la sección de pinceladas y siluetas en penumbra, sino en todas las secciones que componen nuestro universo de Stellar World, y en definitiva, pues hacer crecer nuestra comunidad y que tengamos muchos más guerreros aquí en Stellar World. Y bueno, ya pasando a lo que es el cómic en sí, pues este es un cómic del 2010, o por lo menos la editorial nos lo sacó en el 2010. Es un cómic que tiene muchos valores o enseñanzas o conocimientos. Para también que os hagáis una idea, queridos guerreros y guerreras, pues yo os comento que incluso hasta mi Boran ya me ha dado un conocimiento últimamente coleccionando cómics, como coleccionista de cómics, que eso ya es un valor, que es que el tema de la tapa dura o cartoné o tapa blanda no es tan bonito, no es todo oro que pintan. Entonces yo me he estado dando cuenta que lo que son las guardas, la parte trasera y demás de lo que es el lomito de los cómics, en un tiempo muy corto de tiempo se van deteriorando, o lo que es lo mismo, como este es un cómic de lucha libre, pues ha tenido daños de batalla y ya nos llegó poquito dañado y se va dañando con el tiempo. En fin, ya cada cual que elija el formato que quiera y busque lo que quiera. Pero en fin, hablando ya del cómic en sí, pues es un cómic que ha sido creado, pensado y demás por Jerry Friesen, que es un creador de cómics, por así decirlo, aunque él es más diseñador gráfico. De hecho, es diseñador gráfico, él es de Bélgica, y se asentó en los Estados Unidos y se convirtió en un diseñador gráfico de juguetes. También abrió una librería por allí y también se dedicó un poquito durante un tiempo, hasta que recibió una poderosa lesión, de un poquito a la lucha libre en sí. Entonces él, para crear este cómic, que ya tenía su pequeña carrera, ya había estado en Image Comics y también lo habían fichado para la Metal Hurlant, que es una revista muy importante de temas de lo que son cómics y demás, pues él ya tenía como que sus pinitos, ¿no? Y ya le eligieron para hacer este cómic de Luchadores 5. Y bueno, la idea que él tuvo, que también parece interesante, que es otro valor, él se fijó en un grupo de chavales que estaban por ahí en una de sus correrías o aventuras, buscando también él incluso máscaras de lucha libre, pues se fijó que estaban ahí sin hacer nada y se puso a pensar, al él también estar Jerry Friesen buscando esas máscaras, pues qué pasaría si alguien se pusiera unas máscaras de lucha libre y solo con su ingenio, valor y energía, pues salieran a combatir un crimen. Claro, ya luego se fueron ideando otros conceptos y demás, y sobre todo con la ayuda del dibujante, o por lo menos no está muy claro, he buscado información, queridos guerreros y guerreras, no está muy claro quién es el que hace el tema del dibujo y demás, si es Bill Friesen, si son otros autores que son también de índole europea y francesa, no está muy claro. Disculpadme si no he encontrado la mayor información, pero no está muy claro. Pero el caso es que luego empezaron a meterse otras ideas, pues de ciencia ficción, como es el tema eso de los hombres lobo que os he dicho, de las bandas tan singulares que hay. También aparecen unos extraterrestres, dinosaurios, imitadores de Elvis. O sea, tiene una serie de ideas, de elementos, que yo creo que como valor es un valor también importante, que aquí sobre todo Boran Jan en nuestro y vuestro canal es muy importante, que es el tema de la diversidad, distintos tipos de temáticas que se tratan aquí en el cómic, como es la ciencia ficción, la acción, el humor, y es en sí este cómic una mezcolanza de elementos y de conceptos que están muy bien mezclados, porque en ningún momento pues te dejan de atraer. Porque si os digo que el cómic más o menos empieza apareciendo el gladiador, que es el líder de los luchadores 5, y empezando una acción en concreto, y que ya te engancha el cómic, pues os haréis una idea un poquito de lo rico, interesante, diverso y divertido, intenso, continuo que es este cómic. Y ya de por sí, pues los creadores y todo eso que os estoy contando, para mí es un valor. Luego también tiene el valor o la enseñanza o la transmisión cultural o de cultura
del fomento de la lectura, en el sentido de que el propio cómic pues tiene un argumento, tiene una historia, como os he dicho, que le surge así a Jerry Friesen. También está un poco inspirado pues en otras temáticas, en la lucha libre. Ojalá, yo os invito a que busquéis documentación y demás por internet del concepto de la lucha libre mexicana para los queridos hermanos de México, de las máscaras de lucha libre, de qué significa el tema de la máscara, cuando un luchador la pierde y demás. Y bueno, pues es ahí tenéis un poco un fomento a la lectura o transmisión cultural o amor por la cultura, ¿no? Luego a nivel lo que es estructural o arquitectónica o logísticamente hablando, pues son 5 luchadores, 5 personas, se enfrentan a distintas bandas, hay como unas 3 o 4 o 5 bandas que tienen sus integrantes, que tienen un líder que los dirige. Luego, aunque no está muy, muy estructurado lo que es la trama, que haya una gran trama y demás, sí que tenemos más bien pues una trama un poco en el sentido pulp, de que hay mucha acción y muchas bandas y muchos, por así decirlo, enemigos que enfrentar y misioncitas que hacer. Pues no tiene una trama como tal de cómic per se, pero eso también es otro valor desde mi punto de tacto de aquí de Boran, ya no, o sea, no tiene una historia completa como tal, pero aún así hay un avance, lo que digamos de un punto A a un punto B, se trasladan los luchadores 5 y bueno, pues luego lo que estaréis apreciando visualmente, que las viñetas pues tienen una estructura, que aquí se utilizan lo que son viñetas a media página, o se podría decir viñetas de menor tamaño y otras de mucho más menor tamaño. No vais a encontrar lo que se llaman las splash tapes o las imágenes así a página entera, pero bueno, es una buena distribución de páginas. Luego son 3 arcos o 3 volúmenes en este volumen de tapadura, de bastante buena edición, que tengamos algún daño de batalla en lo que son los márgenes de aquí del lomito como tal del cómic. Y bueno, pues son partes que a lo mejor no podéis apreciar directamente cuando leéis un cómic, pero que yo creo que sí que son interesantes, sus chachipirulis y buenas de considerar. Luego a nivel, ya si queréis, de educación física o de lo físico o de las artes marciales, pues porque es un cómic que está enclavado en una colección que se llama Lucha Libre, que luego hay otros arcos argumentales también de Lucha Libre. Es un cómic en el que se ve la acción, en la que se ven algunas llaves de Lucha Libre, ya a lo mejor desde una perspectiva paródica o no, bueno, pues eso ya lo, como vosotros y vosotras lo queráis apreciar, pero al fin de cuentas, pues sí hay algunas llaves de Lucha Libre, hay peleas, se trasladan de un lugar a otro, tenemos, por así decirlo, algunas entre comillas profesiones. En uno de los arcos que salen surfistas, en otros salen imitadores de Elvis, y Elvis tiene una forma de hablar, de moverse y de posicionarse. No sé, son cosas que a nivel de fisionomía estructural del cuerpo humano pues se aperciben. Luego también pues son como bandas, todas las bandas que salen, la de los hombres lobo, la de los franceses, los lagartos de la Laguna Negra, que eso también tiene que ver con películas de terror. Luego ahí tenéis otro valor, que es la diversidad. Y bueno, luego a nivel artístico pues todo el tema del color, que son colores muy vivos, que esto es como un como un euromanga o amerimanga, o sea, es como plasmación de manga, de anime y de cómic más europeo, claro, al ser Jerry Friesen belga y los otros que le acompañan franceses, pues normal que hubiera un poquito de europeo y un poquito de americano, donde se clava, que es en Los Ángeles, en California. Y bueno, pues a nivel estructural, a nivel de entornos, de las propias máscaras que llevan nuestros luchadores y héroes, los luchadores 5, que eso ya pues son máscaras que pareciera que no, pero sí llaman bastante la atención. Bueno, el colorido, la distribución de las viñetas, cosas que tienen que ver con el aspecto artístico y el propio arte que conlleva pues el cómic, la novela gráfica y demás. Son valores que yo creo que son fundamentales, que cualquier coleccionista de cómics o friki o amante de este tipo de productos pues sabemos y se apreciar. Y bueno, pues ya luego a nivel emocional pues sí que son un grupo de luchadores que, aunque
no se profundice mucho en cómo son cada uno de ellos. Son amiguetes o colegas, entre comillas. Uno de ellos tiene una pareja, en concreto el Doctor Pantera. Y bueno, pues ahí tenemos una vinculación, entre comillas, emocional. Ayudan a unos amigos que son un grupo de personas de edad adulta o ya ancianos. Buscan el tema de proteger al inocente, de que se devuelva a la gente las calles porque están siendo campadas y arrasadas por estas bandas de criminales rarunos. Tienen una serie de valores emocionales, y sobre todo para mí tiene un valor muy emocional, sobre todo porque este cómic me lo leyó y me lo transmitió mi señora esposa. Yo lo disfruté con ella y la verdad que ha sido un cómic que nos ha traído muchos ratos de diversión, de alegría, muchas risas, porque al fin y al cabo, aunque sea un cómic de entre comillas héroes, más bien de vigilantes y demás, pues es un cómic para divertirse, pasárselo bien. Y sí, tiene una historia de por sí en cada arco argumental, en cada uno de estos tres volúmenes, pero también es un cómic que se ha pensado, yo creo, por parte de Jerry Friesen y de sus colaboradores dibujantes y demás, pues un cómic para divertirse, sí, para aprender de las artes marciales, quizás no tanto, pero sí de la lucha libre mexicana, y un poco ha puesto ahí pues todo el pozo que es este señor creador de cómics y diseñador gráfico y los dibujantes que le acompañan. Y bueno, ¿qué queréis que os diga, queridos guerreros y guerreras? Que es un producto interesante que aún no podéis conseguir en esa librería. Ya os pondré algún enlace, lo podéis encontrar en varias librerías. Yo en una tal Biblio no me acuerdo qué más, por no publicitar mucho. Y bueno, en sí es un producto interesante que no busca ser la gran obra maestra, la gran novela gráfica de todos los tiempos, sino que es un cómic entretenido que nos presenta un grupo de héroes que podría ser cualquiera, con un entorno diverso en el que se tratan diversos temas, y tiene múltiples capas y valores y elementos que, bueno, yo os quería transmitir a todos vosotros y vosotras, y espero que si lleguéis a él lo disfrutéis tanto como lo he disfrutado yo con mi señora esposa, y bueno, que lo disfrutéis con la gente que apreciéis y que queréis, o vosotros mismos. Y nada, pues lo dicho, que todos sigamos siendo como estos luchadores Five, defensores pues de muchos valores que hoy por hoy se han perdido, y recordad que aquí siempre en Thayer World tendréis un lugar en el que sentiros casi casi como héroes, defensores, protectores, y sobre todo casi igual que los luchadores Five, aquí siempre en Thayer World.